En esta oportunidad, nuestro equipo viajero de Encantos del Perú llegó a la región norte del país, nada menos a la muy ilustre y fiel ciudad de Huamachuco. Carga tu kipe, cholita, vámonos a Huamachuco, que la fiesta está empezando. La gran nación del Marca Huamachuco, tierra de patriotas e ilustres personalidades como Faustino Sánchez Carrión, Ciro Alegría, Abelardo Gamarra el Tunante y el gran César Vallejo. Que partimos de Lima con dirección a Trujillo, ubicado a 3.200 metros sobre el nivel del mar, hallamos a la capital de la provincia de Sánchez Carrión. Bienvenidos a Huamachuco, en la libertad. A 30 minutos de la ciudad se ubica su imponente patrimonio arqueológico e histórico denominado Marca Huamachuco, situado en una meseta donde estratégicamente se puede visualizar toda la región y de esta forma tener el dominio militar. Es considerado el sitio arqueológico más extenso de la Sierra Norte. Su arquitectura está hecha a base de tierra, arcilla, piedra. Es una técnica llamada pachilla en el idioma cuyi. Vuelvo con ella que quedó en mi sierra, rodeada de aquel. Esta área comprende para su recorrido 3 kilómetros, donde podemos observar las torres funerarias, galería a la plaza principal, el salón con nichos en el castillo, la portada oeste, la residencia de las monjas. Sus edificaciones tipo galerías, unas circulares y otras curvilíneas, están conformadas por muros dobles. Los investigadores llegan a la conclusión que fueron fortalezas militares. En esta zona hay mucho por descubrir, así que también visitamos el Museo Municipal de Huamachuco, que por cierto, nos halaga como nuestra municipalidad realiza el esfuerzo de mantener espacios culturales que afirman su identidad cultural. Chimú, que trabajaba perfectamente la cerámica, el barro, esta cultura se dedicó a trabajar más la piedra. No han sido expertos labradores de piedra y eso lo van a ver en el recorrido, ese era su fuerte, ¿no? Y aparte van a poder apreciar también cerámica, no solamente de estilo huamachuco. Uh-huh. En este museo ustedes van a poder ver la riqueza y el intercambio que también había con Chimú, con Huari, dentro de un pequeño espacio donde se muestra un resumen de todo lo que fue Huamachuco en la época preinca. Atendemos básicamente de lunes a viernes en horarios de 8 de la mañana a 12:30 y de 2 a 5:15 de la tarde.
Pero con previo aviso nosotros podemos atender también los fines de semana. Vengan a este museo, visiten los sitios arqueológicos que tenemos, visiten los sitios naturales. Yo sé que van a disfrutar a todos los peruanos, a todos aquellos que ven el programa Encantos del Perú, invitarles a Huamachuco a disfrutar no solamente de sus fiestas que están iniciando estos días, sino todo el año, a disfrutar de su riqueza natural, su riqueza paisajística, arqueológica, que no se van a ir decepcionados, yo se los aseguro. Aquí podemos observar vestigios hallados en diversos sitios arqueológicos, eminentemente todo un legado cultural de la civilización Marca Huamachuco. Durante estos días tuvo lugar la apertura de la feria artesanal denominada Taricapuy, Rescatando lo Perdido. Observamos aquí cómo mantienen sus técnicas en textilería, artesanía y confecciones de los trajes típicos, entre otros, integrándolos así al desarrollo económico del país. Dicha feria estuvo encabezado por el regidor Aníbal Valero Robles, presidente de la comisión, y José Calderón Acosta, regidor cultural de la Municipalidad de Sánchez Carrión. Todos ellos muy bien acompañados por las bellas Iñicui, Estefanía Marín y Melisa Cambone. Nuestra Iñicuc La Libertad 2018, Estefany Marín Ríos, hoy por hoy también embajadora de nuestra Feria Artesanal Taricapuy 2019. Momento no solamente a valorar más, sino también a compartir un poco más del bello arte que nuestro hermoso Huamachuco posee. Un poco de nuestra artesanía, de nuestras costumbres, de nuestras culturas. Desde ya espero que cada uno de ustedes pasen de lo mejor en cada una de las actividades a realizar. No solamente a la ciudad de Huamachuco, sino a toda la gente del Perú, a que venga y disfrute de esta feria, porque se va a llevar, sinceramente, muchas alegrías. Mostrando todo su arte, mostrando todo su trabajo para todos ustedes. Muchas gracias. Queremos brindar con nuestra rica chicha y también para compartir. Por ahí unos bocaditos que con mucho cariño se han venido realizando los artesanos. Salud por Huamachuco, salud por la provincia de Sánchez Carrión. Enseguida las autoridades disfrutan al son del huayno con caja, para dar por aperturada la feria con la tradicional costumbre de brindar la chicha, previo agradecimiento a la Madre Tierra. ¡Fuerte los aplausos! Ahí está, comandante también, todo del cantarito. Un acto simbólico que da inicio a esta segunda feria artesanal en Taricapuy. Muy buenas noches a todo el público televidente, feliz de tener aquí a Encantos del Perú en nuestro hermoso Huamachuco. Muy contenta, la verdad, sobre todo porque se ha llevado a cabo esta iniciativa que es la Feria Taricapuy, que significa Rescatando lo Nuestro, y es que en definitiva ese es el objetivo de esta feria, ¿no? Que nuestros artesanos puedan exponer
distintas artesanías y también textilerías, y de ese modo nosotros podemos valorar aún más lo nuestro. Te agradezco su presencia en nuestra ciudad, le recibimos con los brazos abiertos, es una de las características que identifica a la persona guamachuquina. En lo caso que yo represento es el Miss Carnaval, es una de las costumbres y tradiciones que identifica a Guamachuco, desde la elección de la Miss Carnaval hasta el corso, que es uno de los eventos en donde diferentes personas, diferentes talleres guamachuquinos participan. ¡Bienvenidos a Encantos del Perú! Al día siguiente, el espléndido colorido de los trajes de diversas danzas autóctonas se lucen durante el pasacalle cultural por las diversas calles de Guamachuco. El público disfrutará del bello espectáculo que muestran diversas comunidades y distritos de Guamachuco. Finalizando el pasacalle, los concursantes toman sus respectivas ubicaciones para dar paso al concurso de danzas autóctonas. Tenemos que decir algo importante. Guamachuco, en el contexto del proceso de republicano, de consolidación de nuestra república, ha aportado mucho para nuestro país. Aquí tenemos la figura de un gran personaje, José Faustino Sánchez Carrión, denominado el Tribuno de la República Peruana. Guamachuco es considerada como tierra clásica de patriotas, así lo denominó Simón Bolívar. Él visitó Guamachuco. De igual manera, San Martín denominó Guamachuco como la fiel e ilustre ciudad. En breves instantes se dará inicio al concurso. Aquí hay que destacar la presencia de danzas como los canasteros, los turcos, los incas, los emplumados. Es importante resaltar primero de que en el año 2011 el Ministerio de Cultura declaró a nuestra festividad patronal de Guamachuco como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Y dentro de ese contexto, la principal actividad es la gran y ancestral parada del Gallardete. Eso se lleva a cabo el día de mañana. Muchas gracias a ustedes por esta cobertura. Yo estoy seguro que va a llegar a nivel de todo nuestro país y también al mundo entero. Las muestras de cariño y camaradería por parte del burgomaestre no se hacen esperar. En determinado momento, saludó con entusiasmo a todos los allí presentes, quienes también le retribuyeron su gesto con afecto. El señor alcalde de la provincia de Sánchez Carrión, Robert Contreras Morales, da por aperturado este significativo certamen. Que van a calificar al que tenga el mérito suficiente para ser declarado ganador. Felicidades y éxitos para todos. Muchas gracias. Así se da inicio al concurso con las siguientes delegaciones: los cusqueñitos de Caberio de Casumaca, los indios fieles de Pumapampa, los canasteros de Urpay, los indios fieles de Caipín, los emplumados de Marquevilire, la trilla del caserío de Capulí, indios fieles Cruz de las Flores, la Turquía de Santa Bárbara. Así es nuestro hermoso folclore, la expresión auténtica de un pueblo que muestra sus tradiciones, leyendas, costumbres, música y danzas. Realizamos un alto a nuestras labores y nada mejor que en la Tulpa de Mamá, ubicada al frente del Museo Municipal de Guamachuco. Estamos acá en la Tulpa de Mamá, Guamachuco. Bueno, para darles esto a conocer un poquito de la gastronomía guamachuquina, principalmente tenemos el cuy,
tenemos con el graneado de trigo, este es un arroz de trigo con el revuelto de papa que tenemos en nuestro Huamachuco, el trigo lo tenemos en Huamachuco, cevichito de chocho, acá tenemos el pepián de chocho, que es muy común acá en Huamachuco, esto se conserva todavía, las papitas también son de Huamachuco, el rocoto es huamachuquino también. Luego tenemos, por ejemplo, la trucha. Ya sea para ceviche, para frito es en este tamaño que tiene 350 gramos, por ahí es su aproximado, cuando se fríe ya se merma un poco. El chicharrón, bueno, es como cualquier parte del Perú, bueno, en nuestro caso Huamachuco lo servimos con mote. Son uñas que tenemos acá en Huamachuco también, hay variedad, estas solamente son dos o tres variedades que tenemos, esta de cascarita negra, acá en Jirón San Martín 255, también nos pueden encontrar en el Facebook como La Tulpa de Mamá. Visiten La Tulpa, salud linda. Salud, y visiten Huamachuco. Quedamos encantados con el sabor, los productos e insumos oriundos del lugar. Gracias por todo lo compartido. Muy buenos días, hoy nos encontramos a primeras horas de la mañana aquí en la hermosa plaza de Huamachuco, majestuoso, la más grande de ámbito nacional. Y estamos prestos ya para el traslado del madero que vamos a realizar. Sin lugar a dudas, esta fiesta es una brillante oportunidad para que el Perú y el mundo conozca, valore y admire las diversas expresiones vivas. Una gran muestra de ello es lo que veremos a continuación. Es domingo 29 y los pobladores llegan a las primeras horas de la mañana al caserío de Colca Baja, donde se encuentra el madero listo para jalar con fuerza colectiva de pobladores. Previo a ello, es obligatorio recoger su coca, cigarro y su ticket para el almuerzo. Entre tanto, los lugareños se agrupan para el respectivo coqueo y echarle bolo para así conservar la resistencia en el traslado de madero. Muy buenos días, en primer lugar para darle la bienvenida a Encantos del Perú de Panamericana Televisión. Realmente para nosotros es dar a conocer lo que Huamachuco hace, las tradiciones, la cultura de nuestro pueblo al mundo entero. El madero se ha buscado mucho tiempo atrás, en el mes de enero se ubicó, en mayo se cortó y como lo ve usted, un madero de más de 40 metros. Esta es la tradición del pueblo de llevarlo a puro fuerza de los republicanos de la parte baja, la parte alta, lo trasladan a la Plaza de Armas donde será izado hoy en la tarde. ¿Ellos son los guarangas? Es la guaranga Aninjaya y Urinjaya, parte alta y parte baja. De tal manera que ellos ya es una tradición de muchos años atrás que ya conocen su trabajo a ser comandado por nuestros comisarios de la parte alta y la parte baja. Ellos los convocan, los agentes municipales son aquellos que hacen eco en sus comunidades y desde luego ya, como usted lo ve a la hora fijada, se reúne todo esto acá, una gran multitud, que haremos realmente esta tradición. Muchas personas se deleitan con los cuadros costumbristas que también acompañan en este traslado de madero de eucalipto que mide 41 metros de largo, que en realidad es todo un acontecimiento digno de admiración. Ya le han echado el bolo los comuneros, hay fuerza y ganas. Empezamos el traslado respectivo del madero. Es el momento de recargar las energías perdidas previo al reparto de la chicha y cambio del bolo para luego retornar con el chachado de la coca con su respectivo caleo o momento del descanso. ¡Viva Huamachuco! ¡Viva! ¡Viva Sánchez Carrión! ¡Viva! ¡Virga Culaya! Cabe mencionar a los republicanos
Es así como se dan a conocer los lugareños, quienes llegan de diversas comunidades de la parte alta y baja. También Guaranga Alta y Guaranga Baja, fuente colectiva que se une a un objetivo común. La multitud con desbordante algarabía no deja de dar arengas para darse ánimo y valor durante el recorrido hacia la Plaza de Armas de Huamachuco. Una vez ahí reposa el madero junto a los tijerales, previo custodio de los comisarios de la Guaranga Alta y Guaranga Baja. Y por su parte, los encargados embellecen al imponente madero trasladado por los pobladores. Lo pintan y lo dejan que se seque con el esplendor del sol. En un acto protocolar, el señor alcalde condecora a la comisión de la parada de Gallardete 2019. Permítanme reiterar mi saludo y consideración a todos los presentes. Estoy muy feliz de contar aquí con todos ustedes. Saludar a nuestra Acria Huamachuquina 2019 y a su corte de honor. Profesor Oscar Quiroz de la Cruz, que está aquí presente ya con nosotros. Está presente también el comisario Feliciano de la parte alta. A ver si por favor, si se pone de un ratito, profesor Oscar. Por su extraordinaria labor de preservar esta valiosa costumbre, fecundidad de la tierra, unión del pueblo. Del mismo modo, el donante de la bandera, el señor Oscar Quiroz de la Cruz, hace la entrega respectiva a la Comisión Central para luego pasear la bandera. Previo a ello, un almuerzo costumbrista con todos los acompañantes. Los asistentes están emocionados al ver que la bandera copa todo el ancho de las calles de Huamachuco. La comitiva pasea con mucho orgullo nuestro símbolo patrio acompañado por un cuadro costumbrista gracias a los niños de inicial del caserío de Puente Piedra. Ellos ejecutan la danza a los incas. Esta manifestación es acompañada por propios y visitantes, quienes una vez más afirman su respeto y fervor patriótico. Llegó uno de los momentos más anhelados por toda la población de la zona alta y la zona baja. Aquí todos cumplen con sus funciones, unos con los tijerales, sogas, otros preparando el hoyo donde ingresará el madero en la tradicional parada de Gallardete. Una vez instalado la bandera por los colaboradores, se impone dicha acción colectiva bajo la mirada atenta de los espectadores. Muchos corren de un lugar a otro por precaución si es que el madero cae. Esta labor es guiada minuciosamente
por los comisarios. Siendo las 4:47 de la tarde, se da por finalizado la gran parada de Gallardete y la población disfruta con bailes alrededor de la plaza principal. Siguiente, disfrutamos de un delicioso desayuno preparado especialmente para la ocasión, gracias a las prodigiosas manos de las cocineras de Huamachuco. Esta es la riqueza gastronómica de esta encantadora tierra. La trucha frita que siempre va acompañadita con su mote de maíz. Tenemos obviamente la ñuña, esta ñuñita pava que es muy excelente. Que son tostadas. Claro, es tostadita, es el chupe de papas. Este es el chupe de papas, claro. Cuéntanos, es con las papas de aquí, de Huamachuco. Exacto, miren, compañeros, una papa bien rica. También tenemos el chicharrón, un chicharroncito todas las mañanas con su cafecito pasado. Es muy agradable, acompañado con su ensalada y su yuca cuajada aquí en Huamachuco. Los tamalitos. ¡Qué agradable! ¿No? La quinoa huamachuquina que nosotros aquí exportamos, quinoa orgánica, ¿no? De ese tipo de quinoa preparamos aquí, ¿no? En un rico desayuno. Y obviamente todo esto, como dije, ¿no? Con su cafecito pasado, que es el pasaje San José. Ahí todas las tardes las señoras panaderas venden este rico pan. Y en el medio de esta tradicional celebración, todo está listo para el primer concurso nacional de danzas y estampas Virgen de la Alta Gracia. Gracias a la coordinación de la Asociación Cultural Huaman Perú, las delegaciones que formarán parte de este evento se concentran en la Plaza de Huamachuco, deleitando a grandes y chicos con su maravilloso arte. Como era de esperarse, la máxima autoridad edil da la bienvenida a todas las delegaciones y respaldo para el próximo año, con la finalidad de incentivar a los participantes a seguir manteniendo vigente nuestras expresiones culturales. ¡Danzantes de Huamachuco! Bienvenidos a este lugar que viene siendo conocido en el mundo, porque hoy nos permitimos decir que Huamachuco está en los ojos del mundo. Aquí participan agrupaciones provenientes de Ayacucho, Trujillo, Cajamarca, Loreto, Lima, Huamachuco, entre otros. Estamos hablando de un concurso nacional, pero podríamos ser otro. Claro. De nivel internacional, ¿sí? Invitando de países vecinos, porque Huamachuco, como siempre lo decimos, hoy está en los ojos del mundo.
Así nos despedimos de la muy lustre y fiel ciudad de Huamachuco. Cautivados por sus mágicas tradiciones y costumbres, de ahí nuestro firme compromiso de seguir revalorando nuestra identidad cultural. Queridos hermanos, no desmayemos e inculcar a los niños y jóvenes el amor y respeto por nuestras raíces. Gracias también a sus autoridades por permitirnos compartir con ustedes su fascinante legado. No lo pienses más y anímate a vivir una experiencia única en este hermoso distrito que posee un gran potencial turístico y merece ser visitado. Y recuerde siempre que los encantos de Huamachuco son los encantos del Perú. Dios mediante, volvemos pronto.